Vamos a volver a la 9 de julio, allí donde están organizaciones piqueteras acampando desde el día de ayer. Piden la emergencia alimentaria, se está analizando en el Congreso y podría ser sancionada favorablemente, media sanción, por lo menos en la Cámara de Diputados. Pero esto desactivará el acampe y este corte. Le preguntamos a Javier Lozano, que está allí en el lugar, en uno de los puestos de trabajo. Javier, contanos. Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. La información de último momento es que, a pesar de que todo parece indicar, de acuerdo a lo que nos contaba hace un rato Gonzalo Sís en este trámite rápido, express, en la Cámara de Diputados, con el consenso de todos los bloques que va a salir la ley de emergencia alimentaria, es decir, la sanción de la Cámara de Diputados, acá en el piquete y en el acampe de la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones que están en estos momentos, esto es Barrios de Pie y Polo Obrero mayoritariamente, han decidido mantener el acampe porque, de acuerdo a lo que dicen sus principales dirigentes, no se cumplen los tres puntos que ellos están pidiendo a las autoridades del ministerio que conduce Carolina Stalley, y esto es apertura de los planes, mayor presupuesto para comedores y merenderos, y además ampliar los presupuestos también de las asignaciones que tienen todas estas personas. Por eso se va a mantener el acampe hasta mañana a las 3 de la tarde, que fue justamente cuando comenzó esta nueva protesta por 48 horas, así que como ustedes ven ahora el panorama, por lo pronto en este sector de la avenida 9 de Julio y Belgrano, que está cortado desde ayer, se mantiene el campamento, ustedes ven que ya todavía se está almorzando, se hicieron ollas populares, una situación que por supuesto también se repite del otro lado del ministerio, es decir, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Moreno. Nosotros estamos, repito, en la intersección de la 9 de Julio y Belgrano, la avenida Belgrano, que está cortada, como ayer, por la policía, a la altura de la calle Salta, por eso el tránsito sigue siendo muy complicado, a pesar de que se dispuso el contracarril en la avenida 9 de Julio, sector sur, hacia el sector sur, hacia zona sur, como esto empezó a implementarse ayer, más allá de que hubo, como ustedes saben, alguna escaramuza, algunos incidentes, cuando los manifestantes intentaron cortar el Metrobús, por eso la policía reaccionó cuando comenzaba esta protesta, y bueno, después se calmaron las aguas y durante toda la noche se mantuvo este corte. Como ustedes ven, todavía hay mucha gente, a pesar de que muchos se han ido también, vimos como una especie de goteo en donde se fueron. Llegaron otros manifestantes, así que las organizaciones quieren mantener la presencia numerosa acá frente al ministerio e intentando reabrir el diálogo con las autoridades que, como ustedes saben, fracasaron. Más allá de que ellos insisten en que nos reciba la ministra Carolina Stalley, los han recibido otros funcionarios y estos tres puntos que acabo de mencionar no tienen solución. Por eso, a pesar de que hoy el Congreso va a sancionar en la Cámara de Diputados la ley de emergencia alimentaria, ellos van a mantener la protesta hasta mañana.